vuelta. Queridos Krakens del universo, sí, lo sé, no digáis nada, esto es un drama existencial, es la reversa en bicicleta, la repera limonera, mira que intentamos mandar cohetes a la luna, explorar los fondos oceánicos y no somos capaces de crear un streaming en directo a toda la galaxia a través de 4 redes sociales. Esto es un drama. Bien, Axel, ¿qué pasa, Kraken? Tony, eres otro Kraken. Rod, tiene razón, macho. Estos títulos son en plan... Yo intento leerlo, tío, y ni de coña. No puedo leerlo sin quedarme sin aire. Tienes toda la razón. Qué puñetero coñazo de título. Mut, ¿estás ahí? Estoy, señor. Oye, ¿por qué no has ido a conectar otra vez con 18 redes sociales a la vez? ¿Qué pasa, que no tenemos capacidad de ancho de banda o qué? Estoy en ello, señor. Estoy en ello, pero es que eso no me vale. ¿Qué pasa, cracks? Aquí estoy, mirad la cara de pena que tengo. Sí, estoy cariacontecido, circunspecto. Pero hoy ha sido un día muy interesante y aunque retransmitemos solamente en Mutantes Online, vamos a hacerlo bien. Ánimo, Guille. Vamos, Guillermito. Anselmo, hoy no estoy de humor. No es día, no es plan. Bueno, si yo no he dicho nada, macho. Battle Royale. Bueno, yo voy empezando, tíos, que más allá de lo que es el directo, más allá de contaros mi puñetera vida, más allá de que me contéis vuestra mierda de vida que me importa dos huevos, os he de decir que hoy, por fin, me he visto unos 3 minutos de directo de Gretzge y no está mal. Ahora voy a hacer algún comentario positivo, siempre que sea positivo, de la gente, de los compañeros, ellos tengan 8 millones y nosotros 600. Da igual. Suscriptores. Bien, Mut a la izquierda, porfa. Muy bien, señor. Bien, además he visto su estilo de juego. Una de las cosas que más me llama la atención es que, claro, tú te conectas aquí a Mutantes Online y dices, a ver este de qué va, ¿no? El parguelilla este, cuidado, no te pases de listo, de lista, que comprar, ¿qué? Sala, hombre, sala. Y, 50 por los aires y hasta luego. Una de las cosas que me he dado cuenta es que el chaval no lo hace del todo mal, ¿vale? Voy a bajar un poquito, creo que estoy saturando. Ahí. Mut, baja un poquito. Muy bien, señor. Vale. Entonces, una de las cosas que más me llamaría la atención a conectarme yo a Mutantes es que, claro, veo la cara del colega, que más o menos es, fijaos, qué plano, ¿vale? Que luego se pone las gafas. ¡Ay, madre! Anselmo, no me fustigues, no me des al hígado, por favor. O sea, un poquito de respeto. Vale, si no digo nada. Bueno, ahora sí me pongo las gafas. Por cierto, estoy pensando en comprarme lentillas. ¿Qué pasa? ¿Que vosotros no tenéis gafas? Lentillas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos aquí criticando al personal? Tranquilidad. Bueno, coñas aparte, que no son coñas. Esto que vais a escuchar no es un tifón. Soy yo limpiándome las gafas. Que la puerta se abre. Vamos, atención. Krakens, ese mapita, Mut. Muy bien, señor. Vale. Oye, vamos a intentar hacer... Qué bonito, lo que han puesto aquí. Por cierto, una actualización... ¿De cuántos gigas, Mut? 10 gigas y pico, señor. No me digas 10 gigas y pico, macho. O sea, el y pico no vale para un asistente virtual, ¿comprendes? Lo siento, señor. Vale. Vamos a saltar, vamos a empezar a romper cabezas nucleares. Ya vemos dónde está la zona secure. En este directo de Gretzge que he visto, hacen montajes en plan plano corto, plano largo, está bien. Además, él lo hace como hay que hacerlo, que es en plan enfrente de la cámara, in front of the camera, bien ahí, qué bonito, habrán cambiado el mapa, muy bonito esto. Vamos a descubrir cosas nuevas, bueno, cosas nuevas que yo no he visto todavía, pero bueno. Ahí veo ese cofrecito de moda, vamos a coger este. Masquerosa, pum, digo que la cogemos, gracias. Vamos a coger el cofrecito mágico, hola, vamos, qué bonito, todas las cosas que tenemos, ese botiquín. Pues el chaval
Bien, bien, bien. Yo le veo. Estoy hablando de un tío que tiene 8 millones de suscriptores. Pero oye, que no estamos criticando. Vamos, la crítica ni es buena ni es mala. Eso estaréis de acuerdo conmigo en que cualquiera puede criticar a quien quiera. Siempre y cuando se haga con respeto, claro. No estas idioteces que hacen ciertos indeseables, que es el de meterse con la peña de forma gratuita, eso es ni agua, mierda para ellos. Pero, ¿qué edad tendrá este chaval, el de Grefg este? Es jovencito, por lo menos tiene una cara así, muy imberbe. Algunos dirán, ¿qué ha dicho? Imberbe. Un tito que voy a poner aquí, voy a coger mi subfusil atómico. Perfecto. Yo creo que la conexión de momento va. Yo estoy un poquito. ¿Qué pasa, Carmen? Estoy un poco atento al chatting. Porque si hay algún problemín, así os leo. Bueno, Mut, dame tiempo, macho. 8 minutos, señor. 48, 48. Vale. Entonces vamos a. ¡Ay, qué deja ahí! Lo sé, lo sé. No me digáis nada. Me acabo de dar cuenta. Esto, ¿dónde vas? ¿Dónde estaba? Estoy gilipollado, tíos. A ver, Guillermito. ¡Guillermito! No digas nada, Anselmo. No me revientes la partida, por favor. Ah, ya que estoy aquí, voy a echar un vistazo. Es que me he dejado el arma automática que tenía y no me mola. Qué bien, botiquín. Pues lo vamos a pillar ya. Al abajo, tranquilidad. Vamos a echar un vistazo por aquí. Esa poción que nos vamos a tomar ahora mismo. Hay que tener cuidado, señor. Ya lo sé, ya lo sé. Botiquín. Fusil de asalto. Cha, 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 cha. Y cogemos aquí el vendaje. Tenemos 10. No vamos tan mal. No me gusta nada el fusil de ráfagas. ¿Estaréis de acuerdo conmigo? Es que es una caca de la vaca, tío. Qué susto me has dado. Campeón. Champion. Yo estoy atento al chat por si me tenéis que decir algo. Alguna felicitación, alguna cosa que se os ocurra. ¿De acuerdo? No os cortéis. Sed siempre respetuosos con Guillermito, que soy un tío muy sensible. Dadme un segundín. Dirá, ¿por qué no se mueve de aquí? Por una razón fundamental. Pues, esto que tiene doble pared, por favor, profesor. Esto nada, por aquí. Que estoy viendo, nunca he roto el concrete. Vale, no hay nada aquí. Vámonos. Pues eso, hoy ha sido un día muy intenso y ver el directo de The Grefg. Cuidado ahora, a ver si hay cualquier cosita por aquí interesante. Tiempo, Mut. 6:29, señor. 47:46. Gracias, crack. Vale. Ariel, que vienes del canal El Chaval, sí. Oye, este tío, ¿qué años tiene? ¿Tú lo sabes, Ariel? ¿Alguien sabe los años que tiene el de Grefg este? Majete, tiene cara de buena persona. Que no, que no, que no, que no, que no. Gracias, 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 muchas gracias. ¿Me podéis dejar? Gracias. Eso es lo que buscaba. Un momentito, que este está ahí. Joaquín de Middle of the Night. Además, el chaval apunta bien, ¿eh? O sea, se nota que lo tiene. Vale, vamos arriba. Un momentito, tíos. Vamos a mirar aquí, agachaicos. La primera parte de las partidas, de todas formas, porque he aprendido, aunque creéis que no estaba al loro, he aprendido de cómo juega el colegui. He estado 3 minutos analizando su forma de jugar. Vamos a seguir a toda esta banda y nos tiramos aquí en directo. Lo que hay que hacer en Fortnite, porque oye, hay que aprender de los mejores. Buah, chaval. El tío iba muy escondidito. ¿Qué es eso, tíos? Ya. Yo disparo por si acaso. Que no me fío de nadie. Momentín. Aquí está toda la banda. Hola. Voy a coger esto. Gracias, compis. La volvemos a pillar. Y a partir de aquí ya fichamos. Esta es una partida dinámica. Yo voy a empezar a clasificar ya las partidas en cuanto a dinámicas y coñazos. Más que nada porque te das cuenta. Vale. De el ritmo de juego que lleva el personal. Hay que hacer maniobra loco Iván de vez en cuando. La maniobra loco Iván significa que hay que darse la vuelta mirando de vez en cuando. Luego hay que tirarse directos hacia el no va más.
10 gigas de actualización, los champiñones. Venga, chaval. Vámonos. Esa vida que pierdes ahí, Guille, muy bien. Podrían haber hecho que el paracaídas se despliegue con menos altitud. La crepitud, la viejitud. Pero vamos, que es que aquí te caes a 3 metros y te haces una pupita importante. ¿Dónde están, Mut? Todavía no lo sé, señor. Vale, o sea que está la gente aquí disparando al no se sabe qué. Es posible, señor. Vale, muy bien. Vamos a coger aquí. Dada mi destreza, vamos a quedarnos con el vendaje. Miremos a nuestro alrededor. Estamos todos buscando de todas formas. Tampoco fusil de asalto. Vamos a pillar el fusil de asalto, tíos. Que me da a mí que nos va a dar más satisfacciones. Maldito fusil de ráfaga. Cuidado ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. ¿Qué pacha? ¿Qué pacha? ¿Qué pacha? Vamos a poner aquí dos para azomarnos mismamente al fondo. Mirad, mirad, mirad. Ahí hay algún patito que está a tomar por saco. Le he dado. Ahí ese ha sufrido, mira. Se va a apostar ahí, pero yo le voy a dar en todo el careto. ¿Qué te pasa? Bueno. Está a tomar por San Colombio. Están acojonadillos, ¿eh? Se ve que no. No. Arriba aquí. Mira, mira, mira. Podemos salvar a nuestro colega. Si tenemos aquí el sniper, sería la reversa en bicicleta. Así no le doy ni de coña. En Titanfall ya te habría reventado las gafas, colega. Pero así. Bueno. Aquí ha habido ya tortas varias. Vamos a seguir a nuestros compañeros. Sacan, coger aquí a toda la banda. Joder, machos, que vaya plan. Vamos a coger el lanzacohetes. Por ejemplo, aunque no tenemos munición, pues muy mal. Pues vale, pues ala. ¿Qué tal este? Bueno, este es bastante preciso. Vamos a repartir cera, tíos. Quieto, quieto, quieto. Vamos, 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 vamos. Dándole ahí. ¿Y ese tío cómo es tan pirado de meterse entre toda la banda? La gente está mal de la cabeza, tíos. 10 y pico gigas, ¿eh? Esto es lo que han hecho, entre otras cosas. Aquí vienen nuestros amigos. La gente subiendo ahí. Vamos a acercarnos. A ver, cuidado. Mut, 32.9, señor. 1.23. 1.23. Vale, o sea que han decidido hacer aquí cositas para volar y flotar. Bueno, me hace bien. Vamos a meternos en el medio de la cuestión. Así miramos, cotilleamos. Si nos revientan la cabeza, por lo menos vemos de qué va esto. Joder, que cague, ¿no? Madre mía. Por favor, profesor. Yo voy a tirar, tíos. ¡Ya! Toma, golpetazo en toda la cabezola. Arriba, 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 arriba. Más arriba. Vale. Bueno, esto es una novedad interesante. Ya sé que vosotros lo habréis visto, pero yo me acabo de enterar. Y quedan tres y vete a saber dónde están. Bueno, primer mapa en el que no vemos a nadie. Pero nos da igual dónde están, dónde están. Es imposible, tío. O sea, nos han tocado todos los parguelis. 32-3. Este ya está visto. Caemos. Apuntamos. Buscamos. Vámonos. Y a partir de aquí. Abajo. Abajo, chaval. A partir de aquí a buscar a todo el. Cogerlo, tíos. Y espero que no me dé nadie. Glu, 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 glu. Vale, ya está. Y ahora vamos a coger aquí nuestro fusil de asalto. ¿Qué pasa, crack? ¿Siguen quedando tres, no, Mut? Efectivamente, señor. Pues, tío, esto es un drama existencial. El que tenga suerte y se los encuentre. Arriba. No sé si desde aquí arriba vemos a alguien. Queda uno, señor.
Queda uno, tío. Qué suerte ha tenido el que le ha visto. ¿Os acordáis hace unas partiditas que nos encontramos al último parguela, macho? Aquí, o limpias o nada. 2 minutos. 2 minutos. ¿Dónde carajo estará este tío, macho? Este está más escondido que ni sé. Hay que tener cuidado porque se habrá metido, si yo fuera él, no sé si en la zona central, pero vamos, yo creo que está todo el mundo por allí, yo creo que va a venir por aquí. ¿Qué jugáis? Voy a coger este vendajito. Muy bien, se la han cargado. Bueno, oye, no hemos pegado un tiro, victoria magistral, os leo, ¿qué pasa? Es bueno, no, si yo no lo iba a criticar, ya sé que, bueno, yo le he visto unos minutitos y la verdad es que el chaval juega bastante bien. O sea, que la crítica, es que la crítica tiene, se cree la gente que tiene una connotación peyorativa, pero no, una crítica puede ser positiva, ¿vale? Tendrá 20 o así, ¿vale? Pensabas que no había directo hoy, Axel, tío, por favor. Vale, el resurgir de la oscuridad. Ya está aquí la temporada 6. Explorad los misteriosos cambios del mapa y descubrir secretos, piedras de sombra. Encontrarlas por toda la isla y descubrir su poder. Vale, como veis dan muchas pistas. Vale, juguemos. Fuera. Yo además le estoy cogiendo el cariño al Fortnite. O sea, sí, como hay gente que dice ya me ha reventado el Fortnite en la moral. No, yo le estoy cogiendo el gustillo. No sé si el amor... El amor solo me lo siento hacia mí mismo. Tiene tu edad, el Grefge. Vale. No, el chaval. Sí, 20-21, ¿no? Vale. Don Guillermo, ahí hay directo cuando... A ver. Hoy hay directo justo cuando invité a la que me gusta. Ah, muy bien, Axel. Muy bien, muy bien. Tú manténnos al tanto de tus evoluciones amorosas, ¿eh? Le damos aquí pompa y boato en el canal. Por cierto, que ha habido un nuevo suscriptor que es muy gracioso. No sé si el chaval es muy gracioso o no, pero vamos, ha hecho un comentario. Ya verá. Os lo voy a leer. Dice, soy el suscriptor Fredo S3. Soy el suscriptor número 600 y deseo ver en acción las habilidades que este canal proporciona. Chaval, estás en el canal adecuado. Pasa que le he contestado, digo, confirmado, tío, pero eres el suscriptor 1200, porque estábamos en 600, luego hemos bajado a 597. Mut, ahí no me gusta. A ver, ahí, hazme un zoom. No me gusta, más arriba. Aquí, muy bien, Mut. Ahí. Muy bien, señor. ¡Hala! Vámonos. La nuestra es la rojita, ¿no? Vale. La verdad es que hemos saltado un poco a tomar por saco. Da igual, vámonos. 9 minutos 50 segundos. 49.50. 49.50 ya. ¿Qué habrá hecho el 49 o el 50? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? La verdad es que está gracioso la cosita esa. A ver. ¿Vosotros creéis que la palmaremos nada más hacer la gracia de aterrizar aquí? ¿Qué os parece? ¿Qué opináis? Yo me voy a lanzar, tíos. Voy a coger aquí a romper por abajo, ras. Y ahora subo, si soy capaz. No sé si habré hecho un poco el parguela metiéndome por aquí. Pues le voy a matar. Lo siento. A ver si no me ve. Hostia. Vale, me ha quedado claro. Pues nada, parguelada del inicio de la sesión. Ay, no pasa nada. Estas cosas pasan. Al Grefge le pasaba cuando empezó a jugar. Dijo, yo voy a romper aquí dos maderas y que me maten. Y zas. Y en ese momento consiguió 100.000 suscriptores. Bueno, una cosa buena que he visto del chaval es que el tío tiene cara de buena persona. Lo cual no sé, porque no lo conozco personalmente. Si alguien le conoce, que me lo diga. Fortnite es tu droga. Ariel, hay que controlarlo. ¿De acuerdo, men? Bien. Y por supuesto, Axel tiene que hacerse adicto al dios Guillermo, tío. O sea, tienes toda la razón. Porque sin mí, yo te voy a decir una cosa, Axel, y no es broma, semidios, Axel. O sea, yo sin mí no puedo vivir. Te voy a hacer una apoyada, pero es así, tío. Bien, voy a hablar de Grefge, de esos 3 minutos gloriosos. Me ha parecido que es un tío que parece buena persona. Además, tiene una cara muy aniñada. Ya sé que tiene 20 años, no digo que los de 20 años tengan cara aniñada. Pero hay gente de 20 años que ya ha dado el salto, coño, hormonal. Es que es un hecho. Yo también he tenido 20 años. ¿Qué pasa? Mira, soy un fantasma, me gusta. Fijaos, ahí, fast, toma. ¿Cómo han verificado, cómo han verificado la actualización? ¡Qué bien! Os ha quedado Kraken.
Muy bien. Bueno, después de este bug tan gracioso. Hola, ¿qué pasa? Tiene una cara muy aniñada. Eso significa que según pasen los años, aquí va todo el mundo aquí ahora, veis al lago. ¿Os acordáis que decíamos que estaba por aquí, iba a estar por aquí la sorpresita? Ahí está, in the middle of the lake. Si es que somos unos cracks. Ya, pero es que yo no quiero ir ahí, yo quiero ir a otro sitio. ¿Nos vamos? Vámonos. Venga. Luego ya subiremos, tío. Vamos a ver si... Hombre, lo han hecho para hacer partidas más cortas, se supone. Porque, lógicamente, el que se meta ahí con todo el tinglao le va a pasar lo que a mí. Es decir, va a perder el culo. Ya no me meto ahí. No por nada, sino porque quiero disfrutar la partidita, tíos, que son 10 minutitos. Venga, tranquilidad, buenos alimentos, como si jugarais vosotros, ¿vale? O sea, que vamos a hacer las cosas bien. ¿Por qué te caes donde caigo yo justamente, macho? O sea, es que, ¿verdad? Qué gente. Glock, 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 glock y glock. A ver, ese cofrecito para el nene. Muy bien, muy bien. Luego me lo tomo. Ahí. Vamos, que nos vamos. Esto también. ¿Lo veis? ¿La habéis visto a este menda? Vamos a bajar. Podría bajar como un jaguar, pero no. ¿Quién creéis que ha quedado vivo? ¿El nuestro o él? ¡Ay, qué cabrón! Bien jugado, tío. Bien jugado. ¡Jugo! Ahí mirando por el rabillo del ojo. No está mal. Ha jugado bien el chaval. Me la como con patatas, tío. ¡Ay, Dios! Mi canal es original. Ya, es que, de todas formas, no voy a criticar al chaval de Grefg este, que, macho, 8 millones no son de coña. ¿Vale? Hay que currársele, hay que ser bueno, hay que llamar la atención, hay que ser un gran comunicador, eso básicamente. Pero, lo que decía, aprovechando que me están reventando la cabeza en estos primeros minutos de Fortnite, luego mola porque dices, joder, oye, por cierto, voy a cambiar el título, ¿no? Porque esto es como a sangre y fuego. En Fortnite, ¿no? Ya está. Ahí, a sangre y fuego, Fortnite Battle Royale. Que luego, tío, yo es que ni me lo leo, macho. A ver, copiar... Y pega, ya está. Oye, lo que me preocupa es que el multicast no funcione, ¿eh? Pero bueno. He visto momentos épicos del Fortnite para reír y para emocionarse. Eso no lo tiene ningún juego. Ay, si es que sois la hostia. Sois majos de cojones. Bueno, y entonces el chaval este, ahora sí. Vamos. Tío, que no ha pegado un tiro todavía, macho. Es que de verdad. Ya... Luego digo a la gente que juego a Titanfall 2 y me dicen, pero eso ya lleva un tiempo, ¿no? Digo, sí. Sí, pero soy muy bueno. Oye, de todas formas, aquí, los que estamos en el grupo, todavía hay gente que le da al TF2, ¿eh? O sea que... Lo que pasa es que tengo que recuperar el CSGO, TF2, CSGO, ahí está ese bug de moda. El Grefg tiene cosas muy buenas, la cara niñada, como he dicho ya por cuarta vez, tiene una voz así muy graciosa, en el buen sentido de la palabra. No creéis que es una crítica negativa, ¿eh? Yo no critico nunca negativamente. O casi nunca. Pues eso. Tiene una voz así llamativa y además lo hace con cierta gracia, con cierto salero. La verdad es que con 20 años tener gracia y salero es muy complicado. No digo que vosotros no la tengáis, cabrones. Pero bueno, sobre todo se comporta con naturalidad. Con naturalidad, pero de una forma que llama la atención. Y eso está muy bien. Estamos a tomar por culo, Guille. Vete ya para allá, macho. ¿Qué estás haciendo ahí en medio? A ver. Venga. Aquí estamos todos como hormiguita. Hay notos aquí en la City. En la City. Aquí no ha caído nadie. Luego nos daremos un pequeño paseo, pero no pasa nada, tíos. Vamos a ver si cogemos algún arma. A mí lo que mejoró va, tío, es estar en un directo de estos y no tener una mierda arma que llevarse a la boca. Venga, para abajo. Estás. Mute, estás muy callado. Lo siento, señor. No, hombre, no pidas disculpas. Oye, hoy hemos tenido una jornada intensa, amigo. Efectivamente, señor. Hoy hemos hecho una entrevista que no podemos desvelar a un super kraken. Pero un super kraken. O sea, cuando digo un super kraken, no os creéis que es una broma. Un tío que es un champion majo. Tampoco lo voy a poner aquí, en plan, ya lo jugaréis vosotros cuando lo veáis. Pero un tío que es un number one. Hemos estado Eduardo, Jonathan y yo. Los influencers, los super influencers de Mutantex Online. Qué susto me has dado. Colega, te iba a dar ahí unos huecazos ahí en... Vaya mierda que me habéis dejado.
Necesitamos madera, señor. Lo sé. Necesitamos botiquín, necesitamos de todo. Bueno, vamos a ver si buscamos algo decente. Esto de contar cositas y no centrarse en la partida, de todas formas, hay que buscar un término medio, ¿eh, Guille? O sea, lo que no vas a hacer es... Y deja de coger munición, tío. ¿Que para qué te vale si te van a pegar dos tiros dentro de media hora? Es esta por ahí. Muy bien. Me gusta que ponga esas cositas. Rafa ganada. Necesitamos aquí. A munición. Pues muy bien. Bueno, venga, vamos a coger munición. Porque luego siempre. Vamos a dejar seleccionado eso, tíos. Que cuando salgo yo ya voy a saco. A ver, Mut. Vale, dime tiempo. 8 minutos, señor. 45-47. Vale. Aquí nada, para aquí nada. Vamos a ver si nos metemos en alguno de estos sitios y cogemos algo de vendaje, joder. Yo qué sé. Ahí está. Por lo menos esto, por favor, profesor. Venga, chaval. No me fiará ni de mi... Vamos. Su fusil. Vamos a subir, si os parece bien. Porque claro... Bueno, pues un Kraken, ya lo digo. No puedo develar más cositas porque la entrevista está grabada y la vamos a colgar muy pronto. No sé por qué he vuelto a coger esto, pero bueno, veo si es así. Vamos a seguir subiendo, a ver si arriba hay algún cofrecito, por favor, las granaditas estas. Venga, vamos a coger la granada por si acaso. Y ya nos tiramos. Cuidado, señor. Ya, tío. Ya empiezo a escuchar ahí movida. Su fusil. Pues muy bien. Ah, a ver, ¿qué sin vivir? Vamos a coger más granadas, tío. Luego... Tanto coger mierda si no las utilizas. Vamos a coger maderita, que no tenemos nada, ¿verdad, Mood? Efectivamente, señor. Dime tiempo, tío. 6:44. Ya podemos coger... algún vendaje, tíos, porque estamos más vendidos que ni sé. No. Es un chico malote. Este. ¿Qué velocidad de construcción tengo ya? ¿Qué destreza, tíos? Cuidado, chaval. Que por aquí. Con cuidadito. En este juego no hay que correr. No sé si nos habéis entrado todavía, pero el que corre, pierde. Te caes, Guille. Has perdido la mitad de la vida, gilipollas. Este es el típico fallo del novato. Al fondo hay matute. Vale. Ya, es que estas cosas, tíos, es como... Como todavía no tengo controlado a qué altura me hago pupa, pues eso. Vamos a coger aquí algún vendaje. Pues sí, un botiquín, vale, que nos vamos a poner right now. De todas formas, es que el que tiene suerte, y el que no suerte, tiene suerte, es un mierdecilla. 3, 2, 1, ala. Ahora harás la misma, ¿no, Guille? Que no. Ráfaga de mierda, escopeta táctica, granada. Va, vamos a quedarnos con esto un momento. Nos asomamos, tíos. La gente de todas formas va un poco a lo bestia, ¿no? Vale, yo comprendo que a lo mejor no hay que ir tan despacito, pero hombre. Mood, 38-36, 5 minutos. Tenemos poca madera. Lo sé. Vamos a coger aquí. Es el peor momento para ponerse a coger madera. Lo sé. Voy a tener que verme más vídeos de algún crack del Fortnite. Porque yo hago cosas también muy de novato. Lógicamente también hay que darse cuenta, o pasará a vosotros, que si no juegas 7 horas diarias, no le pillas el tranquillo. O sea, meterse en un cibercafé o en tu habitación 2 horas a la semana es un mal plan. A ver. Esto se ha encargado otro, perfecto. Nosotros aprovecharemos. Joder, qué susto me has dado, tío. Es que de verdad, por favor. A ver. Algo interesante por aquí, todo el mundo aquí cogiendo sus cositas. Vamos, chaval. Cubriendo un poquito, chavales. No os cortéis un pelo. Estando con tanta gente, siempre te puedes quedar aquí a cubierto. Veo algún vendaje por ahí que es el que vamos a coger. Efectivamente, los demás ya tienen de todo y por eso nosotros aprovechamos la opportunity. Aquí estamos toda la banda. 34-34. O sea que aquí va a empezar a abrir peña
pero a tutiplén. Vamos a ver. Tíos. ¿Estarán ahí arriba? No creo. De todas formas, esa zona que han puesto ahí arriba está muy bien, pero es un poco para el que quiere morir así a lo bestia. Y en cualquier caso está fuera siempre de la zona Kraken, con lo cual vamos a meternos un poquito más en harina, ¿vale? ¿Cuánta madera tenemos, Mut? Muy poca, señor. 76. Vale. Vamos a ver. Nos metemos un poquito más por aquí, cubriendo la zona de alrededor, mirando. Creo que he visto uno al fondo. Y no sé si le están metiendo a saco. Sí. Cuidado. A ver, vamos a quitar todo esto, tíos. Fuera. Vamos a ayudar a nuestro colega. ¿Dónde está? Te lo cargarán, ¿no, macho? Un momentito. Que yo siempre me da por ayudar a la peña. Vamos, hijo de tu madre. Venga, tío. A ver, quito. No te muevas. Hold it. Hold it. Muy bien, muy bien. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Venga, no te metas en problemas, Tron. Vamos a coger aquí este para tenerlo aquí. Grache Mille. Vamos a coger también el botiquín. Vale. Tómatelo tranquilamente. Vale. Y salimos. Tron. Hay que empezar a repartir cera limonera. Mut. Por aquí no veo a nadie, señor. 2 minutos. 28:17. Venga, saco, tío. Arriba. Vamos a ver si vemos algún parguelita y podemos cargárnoslo. A ver. Taca, 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 tantún, taca, tún. Un momentito. No sé por qué estoy construyendo yo con ladrillo. Me gustan los ladrillos. Vamos a meternos aquí. Vamos a mirar, tíos. Es que de todas formas aquí tampoco puedes hacer mucho más. O sea, mirar de vez en cuando. Hacer repasos. Este chaval que no le he contado tiene... Lleva muy bien el hilo argumental, entre comillas. Y diréis, ¿por qué es el hilo argumental? Sí, el hilo argumental. Significa... Estoy por ponerla ahora, pegar el saltito, padre, si puedo. Vamos a esperar. Yo me quedo por la zona de la frontera. Si viene alguno, tío... Vamos. No construyas, que te va a seguir, Ahí está. Joder, macho. De verdad. ¿Qué plan? Venía aquí todo agachado, yo sabía que venía. Capullo. Vámonos. Bueno, no está mal. Puede darle aquí... ¿Qué es lo último que ha aparecido? Una pirámide y un torbellino frenético. 10 gigas de actualización, ¿eh? No se te ocurra tocar el cubo. ¿Qué tiene el cubo, tío? Me deja una star legendaria ya, macho. Si es que... Tendría que estar más al loro del chat. Pero es que esto es imposible. ¿Qué pasa, Johnny? ¿Qué pasa, Kraken? Ahí estás, conectado. Macho, tenemos unas ganas aquí de poder currar, estar todo el día. El Anselmo ha hecho hoy una entrevista, tío, que lo flipas, Axel. Un crack. Ha hecho un par de preguntas, ¿verdad, Anselmo? Bueno, yo he intentado hacer lo mejor posible, pero es que teníamos delante una eminencia y he aprovechado. Oye, por cierto, no estás dando ni una, macho. Pero sí, tú lo que tienes que decir es que tal va... yo qué sé, qué tal va la entrevista. Sobre la partida no te he preguntado. Bueno, no sé. Oye, por cierto, tienes que decir que ayer nos pasamos el mapa del Sniper 3. Es verdad. Lo he puesto en los comentarios. Cho. Venga, 7 segundos, vámonos. Nos hemos pasado, está confirmado, es oficial. Hemos entrevistado, preguntaría él, a un crack de los eSports. Aquí en España / Europa / the world.
No, un tío que es un number one y que ahora está haciendo cositas muy interesantes. Nos ha concedido una entrevista muy, muy reveladora, ¿vale? En la que le hemos preguntado un poquito de todo. Nos hemos aprovechado de él en el buen sentido y le hemos hecho una 45 minutos de entrevista. Muy amena, muy campechana. El tío es un tío muy, muy afable y muy amable. Un champion. Tú enseguida ves a la gente, Johnny y Edu, que son otros dos krakens, estarán de acuerdo conmigo en que enseguida te das cuenta. Ahí tosa por el cofre, cabronazos. Enseguida te das cuenta de, joder, de la gente que es, además de super champion, gente operativa, como digo yo, gente práctica, gente que ese cofre de moda me lo llevo. A veces tengo que parar la narración, tío, porque es que estar aquí a todo es complicado, ¿eh? A ver. Ese fusil de asalto, intentar concentrarme, tíos, bien, me gusta. Fast. Por lo menos va a construir algo, tíos. Vamos a quedarnos aquí, esta mierda afuera. Me lo llevo, me lo tomo. Clu. Estos momentos iniciales de la batalla. Pues es un tío muy majete. Su socio también, otro kraken. Y en cuanto publiquemos la entrevista, os vais a dar cuenta de que lo vais a flipar. Cohetes. Vamos a coger los cohetitos por si acaso. ¿Vas a ir de aquí, Nomut? Sí, señor. Y el Anselmo ha estado kraken total. Así que, ¿cómo no vamos a hacer un directo? ¿Cómo ponéis en duda que no hagamos un directo? Desgraciaos. Vamos a coger más madera, tíos. 100, señor. Vale. Yo a veces no le doy al puntito azul porque estoy concentrado en narrar, en contar. Vale. Vamos a coger más todavía. A ver, ponme el mapa. Buah, estamos todavía un poco lejos. Tiempo. 8 minutos. Va. Vamos a coger un poquito más. Nos hacemos una highway to the sky. Una cosa que me gustaba del chaval este del Grefg es que decía, vamos a coger el loot. Muchos anglicismos. Que está bien. Los puristas del español siempre dicen, ah, los extranjerismos, que nos hemos quedado sin el lenguaje y tal. Digo, bueno, tío, el lenguaje es algo vivo. Y si las nuevas generaciones vienen diciendo anglicismos porque los tienen asumidos, pues se asumen. Está claro. En vez de decir, voy a coger el tesoro, dicen, voy a coger el loot, chavales. Y se coge el loot. Pues me parece muy bien. Ahora, si la Real Academia Española, la RAE, pone algún pero por pompero, pues nada. Pero vamos, la RAE lo que tiene que hacer es seguirse por el dictado del pueblo llano, que es el que habla, utiliza la lengua a su antojo. A mí, de todas formas, hay algunas expresiones que antes eran vulgarismos y que ahora están aceptadas. Por ejemplo, que me cuesta mucho decirlo, cocretas, en vez de croquetas, cocretas. Pues se me hace difícil decirlo, macho. Pero está aceptado decir cocretas. O sea que no te cargues todo el árbol. Macho, ahí tenemos ahí nuestro maná, ahí vamos a bebérnoslo a saco. Venga, lo cogemos aquí, cógelo, que lo coja. Joder, macho, vaya plan. Venga, bebé. Gluc, 4. Ahora hay que estar un poquito pendiente, ¿no, Mood? Yo creo que sí, señor. No coja más madera. No cojo más madera, tú mandas. ¡Más madera! A ver, mapa. Bueno. 6.35. Empate a 43. Vale. Vamos a empezar a subir ya. Insistamos one more time. Hay gente que juega muy bien y que mata la primera. Y hay gente muy mala como yo, pero que tiene mucha más gracia. Que no mata tanto. Pero bueno, tío, enseña un poquito a gente que no tiene nivel tampoco a sobrevivir. Y en este caso, ya sabéis que gana el que queda en pie el último. Siempre digo lo mismo, pero joder, que la gente se agobia. Hoy en el centro de entrenamiento donde hemos estado haciendo la entrevista, ya os daremos los detalles, insisto una vez más, no me preguntas más, no me sacaréis información. Cuidado por aquí, Guillermito, que te puedes encontrar de todo. ¿Alguna lectura sospechosa? Sí, señor, lo veo. Vamos, recargando, saltando y buscando. A ver, ¿dónde estás, hermano? ¿Reptará? Para buscarme, vosotros qué decís. Uno.
Ahí le he dado. Este es un poco parguela, hay que aprovecharse. Uno, dos, por este lado por si salta. Tres. Vamos, chaval. No construyan más. Está herido. Pues hasta luego. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pichón? No huyas. Pobrecillo. La verdad es que cuando te matan es una puñeta. Lo siento, tío. Gracias por todo. He jugado bien mis cartas, ¿eh? No diréis que no. Vale. Fusil de asalto. Me lo quedo. Poción de... me la quedo. Y ala. Y munición. Hasta luego. Uno que nos hemos encontrado. Dos que nos hemos encontrado. Vale, chaval. Me gusta, me gusta. Me gusta matar a la peña poquito a poco. Mira, ahí está. Ahí está, ahí está. La gente construye aquí como una loca, tío. Yo también sé construir. Pollis. Pero yo construyo con mucha más gracia que tú. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Un momentito. Ah, mírale, mírale. Chaval. Uy, uy, uy. Está duro, está duro. Venga, chavales, a por él. La unión hace la fuerza. Ahí, 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 ahí. Déjame que lo remate. Ahí, eso por nada. Me lo he cargado yo, ¿eh? Que conste. Aquí, todos aquí dando raca, 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 raca. Ese vendaje que me voy a poner ahora mismo. La salud ya alcanza. Qué asco. Vámonos. Que juega bien, que juega bien. Lo sé. No me felicitéis todavía, no me felicitéis todavía. Que ya, ya está. Vamos a coger aquí el fusil de asaltaco. No he jugado nada mal, tíos. He jugado de la leche. La gente cuando oye tiros vienen aquí en plan zas, fas, fas. Yo no voy a coger más madera ni de coña. Lógicamente, podéis imaginaros. Mapa mood. Vale, vamos hacia la zona, tíos. Tampoco hay que correr mucho hacia la zona porque, como veis, nos podemos encontrar a esta panda, pobrecito. Aguanta, Guilla, aguanta, 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 a la derecha, a la derecha. ¡Oh, chaval! Lo siento, tío. Ese vendaje de moda que me voy a poner ya. ¿Cómo aguanto? Pasa que me cuesta todavía coger aquí el rollito de las armas, ¿eh? No sé si será normal o no. Ya no me dejas curarme más. Qué ascazo. Estás eligiendo un momento muy malo para curarte y tal. Pero bueno, tú mismo, hermano. Venga, vámonos. No me diréis que no ha sido épico. Además, según estoy diciendo, digo, no compensa correr mucho porque por aquí te vas encontrando a parguelitis. De hecho, hombre, tampoco vamos a estar aquí como el salteador de los caminos. Ahora os leo en el chat. Estáis poniendo de todo. Cabronazo, si no me entero de nada. Luego me tengo que leer todas las parrafadas que os ponéis, porque claro, estáis a vuestro rollo. Mira, mira cómo mola esto, cómo va cayendo. Vamos, esto va a hacer que muera el colega, pero ya. Vamos, 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 vamos. Fijaos, ¿eh? Con esto podemos dar a una mariposa a 300 kilómetros de distancia. Nos estamos acercando, señor. Vale, ahora lo que hay que hacer es conseguir una posición, si puede ser elevada bien, pero sobre todo sigilosa. Agachaditos, leeré y oteando el horizonte para ver si, de todas formas, desde aquí, ponte tú a dar aquí a la peña. Hostia, de repente se ha fundido la luz y yo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Creo, espero que no se haya fundido, no. Quedado aquí. Yo, tío, poltergeist. Poltergeist. A este no me da tiempo a curarlo. Pobre hombre. Aquí, de todas formas, también tengo que ser muy parguela curando a la gente, ¿eh? Si se puede bien y si no, nada. Dame tiempo, te está muy callado, macho. Un minuto 15, señor. 13:19. 13:19. Esto es apasionante. Oh, fijaos. Que se tira, tío. Ven aquí. Yo lo que quiero es matarte. Culito bajo. A ver. Quieto, quieto. A ver, por aquí. Están ahí al fondo, pero por aquí hay uno que debe estar haciendo aquí la pirámide de Egipto. A ver, ¿dónde está? Si lo veis, me lo decís. Y dejad de chatear, coño. Sed breves, esperadme, que no leo. Que ahora no me puedo concentrar, porque seguro que aquí hay personal de sobra. Ya, ya sé que me diréis que voy a buscar con esto, pero
Vamos a hacer una maniobra loco, Iván, de vez en cuando. Estamos muy expuestos aquí, de todas formas. Vamos para abajo. Chan, 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 chan. Aquí el que no tiene una destreza, como el Dregref este, tiene que ir un poquito más despacito. Nos vamos a quedar en la zona aquí, fronteriza de la tormenta. 10 segundos. Vale. Porque por aquí va a venir Peña, seguro. Ok. Yo siempre, a mí me gusta mucho esta construcción, ¿vale? ¿Por qué? Porque me permite... Ya sé que lo he hecho un poco la remanguillé, pero no pasa nada. Dame un segundín que estoy concentrado en mirar, tíos. En el momento en que vea que se mueve algo, me lo fundo. Hay que mirar para atrás de vez en cuando. Zas, 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 zas. Además, como no os puedo leer, la puñeta de estos tíos... ¿Qué pasa? A ver si cae... Es que no veo a nadie. Ese es el gran problema. The big problem. Pero vamos, tampoco voy a moverme mucho, ¿eh? De momento me está funcionando. Y tampoco creáis que voy a inventar aquí la pólvora. A ver. Me intentaré acercar, pero vamos a cubrir aquí toda la zona fronteriza, tíos. Ahí cae nuestra cosita. Vale. ¿Qué nos das? Perfecto. Me lo tomo. 4, 3, 2. Yo aquí sin construir nada, ninguna construcción. Me tomo aquí in the middle of the night. Con un par de pelotas. Me vuelvo a coger el rifle. Grieta, por supuesto. Y hasta luego. Por cierto. No me deja poner más que bien. Bueno, vamos a llevarnos el. Super rifle, pistola con silenciador, tú lo flipas. Vamos. Concentración, Guille, concentración. Ahí, 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 ahí. Ahí están. Chi, 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 chi. Mira, mira, mira. Pato. Uy. Lo que tarda en cargar el puto rifle, tío. Es increíble. A ver, mírale. Ahí está. Vamos a cargar otra vez. Ya me ha dado, ya me ha dado, ya me ha dado. Dame un segundito. Creí que era este. Vamos a intentar llamar su atención para que vengan. Ahí viene, 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 ahí viene. Este es nuestro. Atención. Uno. Uno, vamos. ¡Dios! Éramos el último bastión y venían los dos. Cabrones. No he jugado mal, tíos. No he jugado mal. Vale, leo todo antes de darle a seguir, que si no, no sé de qué estáis poniendo. Axineas, un mega crack, efectivamente. Axineas. Vale, croquetas, croquetas, croquetas. Concretas también. Murciélago, murciégalo, también, verdad. La lengua universal. Josh Guillermo acaba de llegar a mi casa, a la que me gusta, y yo viendo directo. Dile que se una a saco. Es un desastre y me tengo que cuidar con lo que escribo porque en España tiene un significado totalmente diferente. Aquí lo mismo, que si decimos coger, ya veo lo que significa. ¿Qué puedo hacer para ver el directo y estar con ella? Nada, dejarla a ella y ver el directo. Nos pasa igual con vosotros. Si me pongo a chatear al argentino, Guille me censura. Que no, que te voy a censurar. Hay palabras que hay que se usan todo el tiempo y aquí tiene connotaciones sexuales. Ya, tío, el coger. Voy a coger esto, me voy a coger, me voy a coger. La leche. Es como conducir. En México no dicen conducir, dirán manejar, ¿no? Aquí manejar es manejar una situación, manejar un submarino atómico, pero conducir, aquí nadie dice conducir un submarino, está claro. Bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿qué pasa, Tony? Ella que se quede viendo el este y tú luego ya cierras el percal. Esta partidita ha estado bien, no me diréis que no. Mut, tiempo de juego, confírmanos. 54 minutos. 30 segundos. Vale. ¿Cuántos espectadores? De momento 6. Hemos llegado a ser 9. Ah, pues muy bien. Nada, mira, la media está más o menos en 9 espectadores. Es curioso, además, como veis, es curioso cómo va evolucionando el canal de YouTube porque veo desde el principio, cosa que ya no me pasa con el canal principal, lógicamente, veo desde el principio... ¿Cuál es el porcentaje de personas que te ven según va subiendo el número de suscriptores? ¿Cuántos se conectan al directo? Por ejemplo, hay 600 suscritos.
y de media se conectan 6, 10, 15 hemos tenido a veces. Me llama la atención. No me digáis que vosotros no os llama la atención. Es una cosa curiosísima, tíos. Vamos a meternos... sí, por ejemplo. Venga. O sea, tener 600 suscriptores como tener 600.000 y que se conecten, pues eso, 5 o 10%, a mí me llama molto la tenchone. Vamos bien. Estoy por deciros que a ver si nos metemos un poquito ahí y nos tiramos. ¿No os parece que podríamos coger ahí alguna cosita? Chin, 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 chin. O sea que esto tiene un peligro, tíos. Ya veo por ahí algún... Ya veo algún parguelilla por ahí. Pero aquí ya he visto un cofre dentro. Y va a ser nuestro. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Rompe, 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 rompe. Este cofre es nuestro. Joder, lo que tarda esto en pillar. Vale, ya tenemos eso. Vamos a coger, abre. Qué susto me ha dado. Mamón. Vale, vamos a coger alguna maderita más por si acaso. Vamos a coger esto. Ting, 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 ting. Bajamos, 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 bajamos por la vía rápida, tíos. Tras, pum. Guille, de todas formas, si bajas, deberías tener preparado, crack. A ver esto, tíos. Deberías tener preparado el rifle, porque eso es muy cachondo. Ahora, en cuanto cogemos un par de cositas, nos piramos de aquí, ¿eh? Vamos a estar aquí, vamos a darle un poco a la barbacoa. La barbacoa. Toma, barbacoa, toma, toma, toma. Y a partir de aquí nos vamos a tirar, tíos. Vamos a coger un poquito más de madera. Bien. 125 de madera, señor. Vamos a coger un poquito más. Pero nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, Guille. Ya, ya. Vámonos, no sigas, no sigas. Vámonos, que estás llamando mucho la atención, pichonibus. Vale. No, eso no es lo que quieres construir. Esto sí. ¿Veis, tíos? Es que tengo que estar aquí pensando continuamente. Vale. Sin hacerme daño, que todavía no creéis que lo tengo pillado, ¿eh? ¿Qué pasa? Esto es nuestro. Y ahora sí nos vamos a tirar. Perfecto. Estamos en la zona perfecta, tíos. Pero perfecta, perfecta. Vale, vamos para allá. Aquí hay otra ermita. La verdad es que esto que han creado no está mal. Te permite pertrecharte. Vaya verbo, tíos. Pertrecharte. De repente somos 9. Estamos a 5 o 6, luego viene a 12, luego baja a 9. Ese Kraken. ¿Qué pasa, tío? Lo siento. Me hacía falta a mí. No tengo. 133 de madera. 738. 47, 44. Así me gusta, Kraken. ¿Nos tiramos, Mut? ¿Qué opinas? Yo creo que deberías quedarte un poco más. ¿Por qué? No lo sé. Yo qué sé. Porque sí. Vaya. Vaya razón más poética, Anselmo. Tírate, hombre. La verdad es que yo creo que sí. Pues si no, esto se vuelve un poquito peñazo. ¿Vale? Abre, 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 que te matas. Ras. Caída total. Vamos a cubrir la zona periférica. Aprended un poquito del maestro, del máster de las gilipolleces en Fortnite, que soy yo. Una cosa que, por cierto, este Kraken... te dice, nos enseña Axi, Axineas, es la, dentro de lo que es un campeón, tío, como él, es la humildad, macho. Es algo fundamental, la humildad en la vida. Aunque sepas que eres un crack, eso no significa que no tengas fusil de caza. Cierto ego como yo, o conseguir cierto protagonismo cuando estás vendiendo un producto o un servicio como es lo que yo hago, eso no está reñido. Me parece que viene uno, tíos, ¿vale? Aquí la gente dando saltos en el torbellinito. Los del torbellino se han dado cuenta de que está muy bien verlo una vez, pero que luego no vale para nada. Vamos a subir. Cuidado, señor. Ya, tío, por aquí tiene que haber una banda importante. ¡Eh! Joder, vaya gilipollas acabo de hacer. Voy a la otra. Estas son las parqueladas del que empieza. Porque claro, todos estos krakens como el Grefge y esta panda, como juegan de puta madre,
pues la verdad es que luego te dejan a ti en... Hombre, no es ridículo, no es su intención, pero es que, claro, le va más la voz, Guille, que no se te oye. A ver, cracks, cuidado, ¿eh? Siempre el culo bien protegido, por si acaso viene uno por atrás. Sombritas oscuras en el verde, por si acaso. Estamos ahora mismo en una zona en la que al fondo viene un coleguita. Estamos en una zona en la que nos podemos encontrar con cualquiera. Y puede que estén incluso en la zona superior. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Cayendo esas cajitas. Nos hace falta aquí un poquito más de stamina. Vas a decir, ¿por qué no te mueves? Porque no. 41-34, somos un huevo. Tiempo, Mut. 4-45. Oye, Mut, ¿estás un poco dormidillo hoy o qué? No, señor. Ah, bueno. Oye, tengo que leeros cómo cuando te tiras... No me voy a mover, ¿eh? No me voy a mover, tíos. Vamos a movernos para allá. No me voy a mover. Muévete, hombre. Dos por allí. Yo voy haciendo aquí maniobra, loco, Iván. Confiad en mí, que creo. No era. Vale. Yo aquí a la mínima, tíos, me quedo parado, quietecito, ras. Vamos a subir para hacer un planeo. Seguimos en la zona. Tranquilidad, que no cunda el pánico. ¿Qué pasa, Krakens? Vamos a ver en esta zona de aquí. Aquí arriba. Nada por acá. Vaya plan. Gente, luego también que le gusta construir. Le gusta mucho. Me gusta. Vamos. Caca de la vaca. Es una pena no tener nada aquí. A ver. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tin-ta-ta-ta-ta-tun. Aguantemos. 39-23. ¿Cuánto tiempo, Mut? 3 minutos 15. ¿Más madera, Mut? Creo que no, señor. 2-0-5. Está bien. Yo voto por no movernos mucho. Ver si desde esta zona viene alguien. ¿Nos parece? Y luego ya si eso, meternos un poco en el meollo de la cuestión. Porque la cuestión es, quedan 20. Van todos a saco. Alguno tiene que haber por aquí rezagado, seguro. Si no, si os parece, metemos el turbo y nos vamos hacia la zona Kraken. Que es esa. Pero vamos. No sé qué deciros. Venga, para abajo. Vamos. Levanta el culito. Corriendo. Vamos a intentar cubrir esta zona. No me mola nada estar aquí y correr por mitad de la campiña. Quedan 12. Que vamos a intentar ir a una zona donde sepamos que se están rompiendo la cara. Porque si no, vaya peñazo de directo. Chaval. Siempre cubierto el culo. El trasero siempre bien cubierto, tíos. Por aquí tiene que venir alguien seguro. Es que me lo huelo. ¿A ti no te parece, Mut? Es muy probable. Es muy probable y muy factible. Pero muy factible. Además estamos ya todos servidos, ya no se reparten más cartas, me refiero a que estamos ya todos con nuestras cositas y nuestras benditas y nuestras mierdecitas. Ahí viene el paquetín. Yo voto por no hacer muchas gilipolleces, ¿no os parece? Quedan 4 además. Cargarnos un poco las estructuras, a ver si hay alguien que esté más o menos escondido, pero... Vamos. No. Nada, esta partida está vendida porque están todos ahí en el centro. Vamos a meternos en la melee. Si vemos a alguien bien y si no, nada. Por aquí no hay nadie. Pues nada, tíos. Al que se encuentra esos 4... Larga vida y prosperidad. Se está por ahí haciendo sus cositas. A ver. Todo el mundo rompiendo aquí las estructuras porque vete a saber dónde estará la peña. De todas formas, no hay que confiarse hasta el final. Por aquí tampoco. Si encontramos a alguien, tíos.
aquí nada. Por aquí tampoco. Pues vaya plan. Vaya plan, vaya plan. Quedan tres, señor. Ya, tío. Chan, 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 chan. A ver dónde están estos parguelitis. Vamos a mirar. Nunca se sabe. Estos dos aquí. Tormentita total. El arbusto total. A ver. Aquí estamos todos haciendo el jaliwachi. De todas formas, aquí, si un directo como este le toca al grefe, pues tío, habrá que aguantarse, ¿no? A ver. Nada, nada. Este es el que tenga la potra de encontrarse esos tres. Y chimpún. Pero vamos. En dos minutos tenemos la respuesta. O sea, que caiga aquí alguno, tíos. Mira, 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 mira. Ese es nuestro colega. Aquí una de dos. Queda uno, señor. Queda uno, tío. Qué vergüenza. Qué desesperación. Victoria magistral sin pegar un tiro. ¿Esto qué es? ¿Dónde estará, tío? Clin, 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 clin. ¿Vosotros crees que está ahí arriba? A ver. Todo es posible, tíos. Hombre, lo dudo porque ahí está ya más pillado. Fuera. Se lo han pillado. Vale. Pues nada. A veces intenta, pero bueno. El Tony que está por aquí. Como viste que no funcionaba, me distraje con mi mascota. Muy mal, muy mal. Muy mal, Tony. Esto de dejarme aquí abandonado. Pues es que no funciona el multicast, pero por una... Ya estoy mosqueado. Ah, salamacho. Estoy mosqueado porque... es el segundo día continuo en el que intento hacer un streaming y no me funciona. La batería del mando se están agotando. Qué bien, para variar. Pues nada, me voy a levantar a cambiar las baterías ahora, antes de que se nos... Porque no las tengo a mano, ¿no? ¿Tienes a mano unas, Guillermito? Me parece que no. Dejadme que vea. A ver si... Las de mi hijo Alejandro. Yo creo que sí. Vamos a cambiarlas ahora, tíos. Yo, ya sabéis, siempre tan ecológico, baterías hasta el final. Voy a poner el cable USB, pero... tío. Hasta luego. Pues... ¿Qué os iba a decir yo? ¿Qué os iba a decir yo? Ah, sí, que estoy ya mosca con el multicast, porque ya ha habido un par de ocasiones en las que la cosa no ha funcionado y estoy bastante mosca, tíos. Porque es un servicio de pago, además, ¿no creéis que es gratis? Entonces yo no sé si es de mi conexión, que creo que no, o es de la propia página. Vete tú a saber. Venga, a jugar. Dale cera. Tiempo mut, 1 hora 8 minutos. Vale. Así que este juego sin verle mucho la gracia, pero Anselmo lo anima, ya te digo. Gracias, Tony, yo también te quiero. En fin, sin comentarios. Don Guillermo, creo que tal vez se engancha al directo. Claro, claro. Dice, ahora regreso. Tráetela para acá. En Twitch he apagado. Es que no, no, Carmen, es que no me deja hacer un multicast. Es el segundo día que lo intento y, hombre, haber anunciado ya una retransmisión a una hora, encontrarte con una actualización de Fortnite de 10 gigas, decir, bueno, venga, 10 minutos más hasta que conecto, porque ¿qué hago? ¿Conecto y qué hago? ¿Cuento mi vida? Pues sí. Pero vamos, que hagas un multicast y no funcione, la verdad es que es un poquito... Estoy preocupado, porque son 20 pavos al mes. O sea, os lo cuento todo diciendo que son 20 pavos, pero vamos, son 20 pavos de eso, más 20 pavos del otro, en fin, no os cuento mi vida porque lloráis y es un drama existencial. He de adelantaros además, queridos amigos, que ese mapa de Sniper Free, como dice Anselmo, ha sido vencido y derrotado. El puñetero mapa del chispazo, ¿os acordáis? Cogí ayer con Anselmo, ¿eh, Anselmito? Estuviste épico, macho. No, de verdad, te lo digo, o sea, me gustó. Me encantó, porque además hiciste la técnica del barrido. Os la voy a explicar.
La técnica del barrido consiste en que tú vas barriendo zonas y áreas y te vas cargando a todos los parguelitis. Y aquí el Guille hizo un barrido epic. Sí, la verdad es que me salió bien, macho. Estuvimos ahí sembrados. Además, fue Anselmo el que hizo aquí de dron. Efectivamente. Vamos, que el crack fui yo. Pero tampoco te pases. Bueno, hombre, yo qué sé. El crack soy yo, Guille. Soy el prota del canal, tienes que asumirlo y ya está. Si, mira, si la gente te ve, es porque estoy yo. De verdad, tío. No tengo madera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que no tengo madera? Claro que tengo madera. Por favor, profesor. ¿Por qué no me deja construir? Venga, voy a hacer una cosa. Voy a romper aquí arriba, tíos. Ya sé que estoy haciendo un poco el parguela, tíos, pero es que hay cosas que todavía no controlo de esta mierda de juego. Vamos. Vamos, ahora sí. Que digo, a ver si me voy a cargar el cofre después de lo que me está costando llegar aquí. ¡Hombre! Todo lo que hemos cogido. Fuera, 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 fuera y fuera. Vamos a intentar coger más cositas. Mood 8.45, 48.49. Es verdad, estuve este epiqueo. ¿Cómo? Épica. ¿Por qué dices épica? ¿Qué te pasa? No lo sé, señor. Mi interfaz del habla está fallando. Espera, que sé de qué es. ¿Death? Yo no soy. Bueno, sí. No seas fiera, no seas bestia. Death, te sacamos pocas veces, pero cuando te sacamos, macho, eres un drama. ¿Tú qué le hubieras preguntado a Axi en la entrevista, macho? ¿Qué siente al matar? ¿Siente al matar? Death, no todo es matar. Sí. Dios, qué mala bestia, qué enfermedad mental. Vamos a coger todos los mueblacos, ya no me digáis nada, sé que estoy en el mismo sitio, pero es que claro, esta camita de matrimonio de mierda. Fuera, cofre asqueroso. Death, oye, una cosa, deja de interferir en la interfaz de Mood, ¿de acuerdo? Bien. Perfecto, señor. Vale, macho, es que aquí la gente es que corre. Sigamos. Tenemos un paseíto. No importa, vamos a disfrutar estos directacos, tíos, que nos dan la vida. Y la muerte. No seas bestia, joder, ¿cómo que nos dan la muerte? Nos dan la muerte, nos dan la vida, hombre. Da igual, no lo entiendes. No lo entiendo. Efectivamente, no lo entiendo. Bueno, tenemos un viajecito. Por favor, una grieta temporal para viajar. Me encanta. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es? Ah, son proyectiles. Venga, vamos a pillarlos. Por si acaso. A ver, subimos por aquí. Momentito. Aguantadme, por favor. Mierda, no hay más que munición de mierda. 232 de madera, señor. Vale, o sea, quedamos más o menos servidos, ¿no? Eso es. Vale. Chau. Pues eso, me tenéis que explicar cómo se van poniendo. Mira, ya más o menos así, ya con este le he pillado. Cómo se van poniendo cositas para no romperte los cuernos cuando caes. Cuidado por aquí, señor. Ya, tío. Vamos a coger un poquito más madera, ¿no? Lo recomiendo, sí. Vale. Sin pararnos, saltando. Aquí los pros rompen la madera saltando, por si acaso hay alguien con un sniper ahí. Así lo hacen los pros. De todas formas, que ya tengo un control de las teclas que lo flipas. Bueno, pues el mapita del chispazo en Sniper 3 está pasado. He de anunciaros que muy pronto haremos un directo. Además, me lo pasé que te cagas. Es una pena que no estuviera con vosotros. Parece que os lo estoy restregando. Que no. No lo restriego. 3-2-6, señor. Vale, la última. Gracias, Mood. Tampoco vamos a estar aquí construyendo hasta el fin del mundo. Cuidado por aquí, ¿eh? Sí, señor. Bueno, pues me gusta. Vamos a coger la munición. Zas. Y a partir de aquí, o sea que el Sniper 3 haremos un directo un día de estos. Lo más divertido de tener un canal de gaming es que
no juego solo, por favor. Lo digo de verdad, tíos. Hombre, yo juego muy bien solito, ¿vale? Pero si estoy contando mis cuitas y vosotros... Por cierto, someto a votación... Dejadme que mire por si aquí hay algún capullín. No hace falta más madera, señor. Vale. Última. Última, lo prometo. Recargando munición al máximo, mirando. Por si acaso... Ya sé que no es nadie, pero es por si acaso... Ese fuera un target. Asegurarme de que no soy un mierdecilla disparando, ¿vale? Confiad en mí. Hemos delatado nuestra posición. No pasa nada. Chas. Y chas. Esto mola porque... Claro, si viene alguien que te está apuntando, no te da... Pues una cosa que vamos a hacer... En Twitch has apagado... Death, déjame mood. Ahí. Ese mood tan elegante, tan... ¿Verdad, Carmen? Es que el mood es la reversa en bicicleta. Vamos a coger vendaje. Tampoco te pases. Que tienes ya vendaje de sobra, tronco. Y monta... Hola, ¿qué pasa? Tú por aquí, yo por acá. A ver, un momentito, ya que aquí nuestro colega está haciendo su highway. Muy bien, así me gusta. Que nos vayas abriendo camino. ¿Qué pasa, colegui? Vaya mierda de puntuación. 38, 39, 3, 31. Estamos in the middle of the night. Pues yo voto por hacernos ya un flyer. Bueno, es increíble la gilipollez del Guille. No digáis nada, tío. Disculpa, amigo, amiga, Kraken. Hostia, se ha caído tan bien. Este es idiota. ¿Cómo se puede ser tan tonto en la vida? Joder, de verdad. ¿Ves? Esto pasa por hacer amigos. Ya has regresado. Bien, Axel. Has llegado al momento cumbre del directo, tío. Justamente en que Guillermo lleva 2 horas y ras. Se une con un parguela y ostión. Bueno, os iba a decir que podíamos hacer un día un directo, a ver quién tiene los huevis de hacer una... de abrir un navegador con... conferencia, multiconferencia, ¿vale? De audio y de vídeo. Lo que pasa es que no podemos sacar el vídeo, pero se os puede oír. O sea, directamente. Estaría divertido. Aquí escuchar a la peña, ¿no? Porque aquí el único que habla soy yo, pero molaría abrir un directito, publicar una sesión de mi Jitsi, que es como hacemos las sesiones online, y empezar a escuchar aquí a la gente. Podemos hacer una pruebecita, que no tenéis las pelotas de... Ya veréis. Voy a abrir una sesión de mi Jitsi por probar. Venga. Meet Hitsi. Si es una plataforma gratuita de multiconferencia, es la caña, ya lo vais a ver. A ver quién se atreve a meterse en la sesión y hablar. Bueno, primero voy a meter en esta partida. Vale, ya tengo abierta la sesión. Pasa que aquí el micrófono. Quieto, chaval. No cojas. Stop cámara. A ver si me lo ha... Salta. Vale. Que si coge el control de la cámara, me la quita del streaming, tío. Vale. Ahora os digo lo que vamos a hacer de prueba. A ver quién se anima a saludar en directo. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que tendré que acercar... A ver cómo podemos hacerlo, porque yo lo escucho por aquí, tío. Ah, por el móvil, colega. Claro. Ahora hacemos una prueba. Confiad en mí. Si sale bien, bien, y si no, otro día lo planificamos mejor para que la gente, para que podáis hablar en directo, vamos. A ver si os atrevéis, que aquí el único que habla soy yo, estoy más solo que la One, cabrones. A ver, vale, ya está la sesión, la voy a meter en el portapapeles. Bueno, primero voy a concentrar en esto, que si no, en mierda directo, ¿cómo va a hacer? Fuera. Ras. Guillermito, ya sabes que necesitas un arma lo primero. Si quieres hacer un streaming decente, eso es. Ya sé que el que pasa por ahí es un colega, es un amiguete. Vale, este por aquí. Lo primero, armas, tíos. Vale, perfecto. Y ahora sí, ya nos vamos de aquí y hacemos lo que os dé la gana. Fuera. Un poquito de maderita. Ya tenemos 100 de madera. Tengo que estar aquí esmerándose mucho.
Vamos. Cogiendo aquí la munición, la munizao. Ahora os veo en el chat a ver qué os parece la idea. Y a ver si alguien se atreve a saludar en directo a toda la audiencia, a los 601 suscriptores de este mega canal que es divertido, es diferente, es original y hace cosas que nadie hace. Porque no voy a criticar a Grefge ni a nadie, Dios me libre. Pero la verdad es que lo que yo hago, yo no he visto que lo haga nadie. Les falta salero. Les falta un poquito de... Claro, por eso tienen 8 millones de suscriptores y yo tengo 600. Porque yo tengo salero que te cagas. No, a ver, ellos llevan años, joder. Es como vosotros... Pero si tenemos al arbusto, por favor. Es que voy a llorar, tíos. Me encanta el arbusto. Es de mis herramientas preferidas, joder. Es lo mejor. Es lo que más me pone, lo que me pone cachondón. Vamos. Vamos, 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 vamos. Rompiendo todo, rompiendo todo. ¡Rompe! ¡Calla! ¡Bestia parda! A ver si nos vamos ya de la casa esta. A ver. Bueno, es que estamos relativamente cerca de... Venga, vamos a de aquí, que estoy hasta las pelotas de ver todo esto. Vamos a ver si hacemos algo diferente, algo único. Tenemos el arbusto, tíos. Nos hace falta solamente un sniper. ¿Me mataré? Uy, chaval. Yo aquí construyendo en plan... Que me mato, que me mato. Hay que ser parguelita como yo. No hace falta madera, señor. Es verdad, tío, que aquí... ¿Por qué cojo yo más madera si no hace falta? Estoy gilipollado. Necesitamos vendaje. Necesitamos subfusil. Muy bien. Así me gusta. Muy bien. Así me gusta. Necesitamos, os decía... botiquín, vendaje. Esa energy que nos da... Esos botellines azules. Os vais a hacer las cacotas. No os vais a atrever a hablar por el canal. Os estoy viendo. Os vais a acojonar. Os voy a saludar y vais a decir... Ah, lo siento. Qué susto me ha dado ese. Pichón, no me des esos sustos, tronco. Más sale aquí, viene saltando. ¿Cómo puedes aparecer saltando? Pichón. Ya no me acerco a nadie, tío. Que como me toque como el otro pollis... Por cierto, vamos a ir... Poquito a poco, tíos, bajando. ¿Qué control? Yo soy como los pros. Que voy bajando. Fíjate, qué estilo. ¡Buah! Bueno. Y fijaos, Fijaos. Qué rapidez de control, qué precisión. Qué gracia tengo, qué salero. Qué par de pelotas. No me sigas, joder. Estoy viendo a ver si hay algún parguelita por aquí. No hago amigos. Soy insociable. Odio a la humanidad. Hombre, aquí ya lo tenemos. Esto es nuestra oportunidad para triunfar en esta super mega partida. Vamos a darnos la vuelta porque por aquí no hay nadie. Corre un poquito, hijo. Cuidado, señor. Cuando Mood dice cuidado, hay que hacerle caso, cracks. No voy a coger la... Sí. ¿Cómo no vamos a coger esto si es un bote salvavidas? Un bote, salvavidas. Gracioso soy, ya que sí, lo sé. Vamos a coger munición, tíos. Ráfaga de mierda. Ni os vengáis por aquí, os odio. ¿Cómo me paso, tío? Iros a la mierda, dejadme en paz. Un fusil, balas ligeras. Y tan ligeras. Más balas. ¿Mood? 4.50, señor. Más balas. Yo lo único que quiero son balas. ¿Para qué? Para morir embalado. Joder, estoy sembrado y de gilipolleces. Venga, subiendo. Morir embalado. La verdad es que tengo salero. A ver. Mirad cómo... Mirad cómo rompo esto y qué leñazo. Bueno, me cargué... El cofre... Es que es patético. Déjalo. ¿Dónde están? Dios, mátalo. Matar. Vamos a ayudar a nuestro colega. Vamos. Le he dado. Recarga, hombre. Va a caer, a por él. A ayudar a nuestro colega. Vamos. Vamos, chaval. Arriba. Rompiendo esa estructura asquerosa.
Mírale, mírale. ¿Qué te pasa? Mira, ya le he dado. Ahí. Sí. Y yo me escondo aquí y te voy a buscar. Perraco. Mírale. No seas loco. Que te va a dar igual. ¿Cómo huye? ¡Ah, qué perra! Cuidado. Ahí está. Ahí está, es nuestro. ¡Me cago en la leche! Cabronazo. Bueno, te voy a tirar. A ver si nuestro amigo es un héroe de la supervivencia. Nos acercamos, nos tiramos. No. Le van a dar. Le han dado. Me cago en la leche, tío. A ver, un momento. Nada, sí. Está claro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No podemos hacer otra cosa. Somos así. Coloca trampas. Dame un segundo. Que ahora leo el chatting. Rebooting. A ver. Tiempo de juego, por cierto, tío. Aquí con las gafitas. En plan, a mí. Ala. Todos hablando. No, aquí con turnos. Se pierde el misterio si hablamos. Es verdad. Pillas madera por vicio. Tienes toda la razón, Carmen. De verdad, puedes oír mi voz en mi canal, Ariel. Oye, Carmen, pon aquí tu canal, tía. ¿Por qué no pones tu canal, Carmen? Claro. Joder, me hice daño el otro día y la verdad es que todavía tengo algún movimiento así que me resulta agotador. Bueno, pues yo lo que decía es eso, que se abre un canal de mi Hitsi, por ejemplo, este, mientras se conecta el colega, yo hago aquí mis pruebecitas. Tiempo mood 1.27, señor. Vale, 1.27. Entonces, yo lo que hago es abrirlo, lo comparto ahora con vosotros. Si no queréis meter, no pasa nada. No me hagáis. Ha dejado de funcionar. Quita, hombre, fuera. Voy a abrir el WhatsApp web. Un segundo, no empieces, que estoy compartiendo la sesión, joder. Y me lo voy a poner en el móvil. Si esto arranca, si le da la gana. El WhatsApp web. Le voy a poner colaborar a Lucino y me flipa, porque es algo que estaba pensando que se podría hacer. Claro. Bueno, ahora lo pongo. Que otra vez. Se inscribe. Reintentar de nuevo. Reintenta. Abrirlo aquí en el. En el Mobile Line. Vamos, reintenta. Tírate. De todas formas, tíos. Cuando intentas que una cosa funcione y no funciona. Sobre todo un directo. A mí es una cosa que me desespera, tíos. Es una cosa fascinante. A ver, ¿dónde estamos? Bien, por acá. Estoy por deciros que nos metamos aquí en el torbellinaco. En la isla misteriosa. Nos pertrechamos. Si no hay 200, que ya veo que hay 200 ahí. A ver. Joder, que de gente, ¿no? Acabo de ver nuestro cofre, pero no me da tiempo a llegar. A ver, uy, por un pelo. Pues nada, nos tiramos, tíos. Tampoco vamos a estar aquí haciendo el pollis. Hola, amigos. Ñaca, huaca, la huaca. Maderita para mí. Adiós, que os zurzan. Vamos a coger. Abre, Guille. Hola. Eres muy lento, amigo. Ah, que lo tienes tú y todo ya con tu cofre. Es un tío legal. Venga, nos tomamos esto. Bueno. Que viene. Y yo no tengo ningún puñetero arma. Me encanta. Estamos todos aquí. Hola. Oli. Mira. Qué malos son. No me dan. Ni uno. La partida tonta de la semana. Ahora sí. Joder, qué ascazo. Vamos a empezar otra. Y así pongo aquí el. Ya tengo esto abierto. Dejadme que vea. Me busco. Aquí estoy. Voy a colocar la sesión aquí en mi propio WhatsApp. Un truquito, por ejemplo, que no sé si sabéis, es que tú te puedes añadir en WhatsApp. Y es un bloc de notas muy efectivo. Por cierto, tengo que. Voy a publicarlo. En Mutantes Online, ¿vale? Lo tengo por satisfacción y entretenimiento. Ya, bueno.
No rompas las pelotas, no rompas las pelotas. Pero pon tu canal, cámbiame, pon el nombre, tía. Te cortes un pelo. Vale, este es el canal. Ahí está. Maravillosísimo. Hola. Buenísimo, tío. Bueno, entonces, yo lo que hago es que os pego aquí el enlace. Voy a darle a jugar. Si os atrevéis bien, ¿eh? A ver. Ponlo, ponlo, Carmen, pon el nombre. No te cortes. Voy a poner aquí el enlace. O sea, que se metan aquí 200 trolls y la liemos. ¿Vale? Ya está. Si os metéis en ese enlace, os metéis en directo en la sesión. Yo lo voy a dejar aquí al lado. Oye, es una sesión, ha sido desconectado. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ahora. Vamos, métete. Pasa que aquí, como hagas en streaming en 50 canales, te puede dar el yuyu, tíos. Puede ser flipante. ¿Vale? Bueno, pues eso. Yo lo voy a dejar aquí al lado. Y yo sigo jugando, tíos. Si pinchas mi avatar, le das a ir a mi canal. Ah, muy bien. Pues eso es lo que voy a hacer luego. Voy a hacer clic en tu avatar y te visito. Que ya te visité, porque te dije que el vídeo que habías colgado de Madlib estaba de la leche. Pero nunca está de más. Pero vamos, escríbelo de todas formas, Carmen. No seas... Hay que ser un poquito más... El pase de batalla. Ah, amigo. Vale. Normal que me cuentas esas cosas, macho, porque yo ni idea, tío. Va. Para ser un gamer, ahí... Hace falta... Momentito. Hacen falta muchas horas de juego, ¿eh? O sea, directamente. El pase de batalla. Dices, ¿qué coño sé lo que es el pase de batalla? Vamos a tirarnos... Dejadme que vea. Vamos a pasar... Bueno, vamos a probar. A lo mejor nos han dejado algo. Nunca se sabe. Arriba. Toma golpe, toma golpe, toma golpe, toma golpe. ¿Nos habrán dejado algo estos mamonazos? Lo dudo. Vamos a ver, maderita. Vamos, sube. No, hazme otra, hazme otra, hazme otra. Vamos. De todas formas, tíos, qué difícil es controlar cada aspecto del Yoko. Yo aquí otra vez sin armas. Yo lo que os digo, que si yo estoy metiéndome por primera vez en el canal del Guillermito, empiezo a fliparlo, tíos. A ver. Estos han llevado ya aquí hasta el... Mira, la munición no se la han llevado, sí. Nunca se sabe, nunca se sabe. ¿Veis? Munición. Munición sin armas, mola. Está genial. Zas, zas. Vámonos aquí, tíos. Que para hacer el chorra. Tong, tong. Como maderita, por si acaso. Y a tirarnos. A ver dónde estamos. Va, no tenemos mucho viaje. Estamos sin armas, señor. Ya. Lo sé. No me ponga nervioso, por favor. Profesor, abajo. Vamos a meternos ahí en la casita. Abre, deja de abrir. Ahí estamos. Cojo aquí esto, me lo tomo aquí. Clo, 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 clo. Cofrecito para el nene. Vámonos. Vamos, vamos, vamos y vamos. Vamos. Madre mía, madre mía, madre mía. Qué partidazas. Qué estilo de juego. Cómo molo. Muy bien, muy bien. Venga, ahora estamos el bidoncito. Vamos, chaval. Anda, que 14 segundos. No se permite poner enlaces. Anda. Vaya mierda. Bueno, yo sí he puesto un enlace y ahí en el Mijitsi sí puedes poner enlaces. Aquí nadie se une al Mijitsi. Estáis todos así en plan, ¿eh? Nadie se atreve. Yo lo tengo abierto, ¿eh? Está continuamente abierto el enlace. O sea que si alguien quiere salir en directo diciendo algo interesante, ya os he puesto ahí el enlace de la sala de Mijitsi y está abierto. O sea que, hombre, si no vais a decir nada, no os metáis. Pero vamos. Usted es como ninja. Es que eres un crack, Axel. Usted es como ninja.
más guapo. Pues le he visto además, ¿tú has visto al ninja? Un poco feucho. Bueno, los gustos son colores, ya lo sé. Pero vamos, soy como el ninja, tío. Soy mortífero, certero. Estoy aquí a tomar por culo, rompiendo bloques de madera, buscando cofres imposibles de encontrar. Ahora sí, la cosa ya se pone interesante. Vamos a cogernos... Bueno, para empezar, esto fuera. La poción de escudo... No, el botiquín. Y esto a tomar por culo. Vale. Y ya tenemos nuestro sniper. O sea, muy mal se nos tiene que dar. Estamos bien servidos. Vale, baja. Vamos a meternos ahí ya en el tinglao, tíos. Ras, hoy en esta estoy ya lanzado. No vamos a coger mucha más madera, que como dice Carmen, la cojo por vicio. Ya es una cosa enfermiza. RB. RB, Guille. RB. ¿Ya no sabes lo que es RB o qué? A ver, déjame que vea. Me encanta. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. No, no, vamos a subir otra vez. Tranquilidad. Vamos a pasarnos por aquí. Zas, zas, zas. Nos vamos a meter en el meollo existencial. Lo ha rotado, cachondo. Rótalo bien. Rota, hombre. ¿Qué estás haciendo, tío? Rótalo, Guillermín, tío. A ver. Dejadme un momentito. Ahora. Joder, chaval. Qué drama existencial. Vamos, Guille, arriba, hombre. Tú puedes. Yo me metería en el directo de Guillermo porque es un crack, tío. O sea, os lo digo así de claro. Nada por aquí, ese por allá. Nada por acullá. 33-40. 4-55. Vale. Yo ya ni salto, me la pela todo, vamos. Venga, vamos hacia la zona. Que por cierto, llevamos... ¿Cuánto de juego, Mood? 1.37. Vale. Enlace Meet me lleva a descargar la app. Ya que yo la tengo en el móvil, ¿vale? Es una app muy... muy liviana, ¿eh? No consume casi recursacos. Pero vamos, está aquí todo el mundo que estoy más solo que la One. Bien, bien. O sea, que no os atrevéis a hablar en directo. Qué cortados sois, tío. Carmen, seguro que no. Pero vamos. Oye, Carmen, de todas formas, si no te gusta descargarla, no pasa nada, ¿eh? Para hacer una prueba. Se puede hacer por el navegador de internet también, ¿eh, Carmen? O sea, que pasa que estás en el móvil, lógicamente, te va a decir que la descargues. Pero vamos, a través de cualquier navegador de internet no hace falta descargar nada. Y puedes utilizarla con quien quieras. Código abierto, vamos, una maravilla. Y además con una calidad de audio excepcional. Por cierto, que iba a decir una cosa así. Ah, estaba yo... ayer, leyendo las noticias de... ya. De, bueno, de Trump en Naciones Unidas. Y había un traductor, un cachondo. Vamos a coger otro botiquinazo y esta maderaca. Ya estoy. A por ellos, a ver. Estamos ahí al lado. Vamos bien, 19.35. Estamos en el equipo chungo, o sea, que nos pueden dar por todos lados. Cuidado por aquí. Nos hace falta madera, señor. Ya me acabo de dar cuenta, tío. Es lo único que nos falta. Un poquito de maderita. Sin parar de moverse, Guille. Que no me maten ahora, tíos. Que vamos genial. Tenemos de todo. Botiquín. Energy. Vamos. Francotirador. Sniper. Vale, ya estaba claro. Vamos a tirar. Qué cabrón. Me ha dolido eso, tío. Estaba yo preparado ahí, lanzado, macho. Bueno, sobre mi Hitchi, insisto una vez más. Si queréis hacer una videoconferencia con alguien, o solo de audio, es la aplicación ideal. Gratis, calidad de audio de la leche. Voy a echar una partida más, pero vamos a hacer un Titanfall, tíos, de la leche. O sea, ahora mismo vamos a acabar la partida del Fortnite, pero nos vamos a hacer un Titanfall... como está mandado. O sea, que nos acostamos a las 2 de la mañana, pues a las 2 de la mañana, cone. Aquí está la aplicación abierta, ¿eh? Estoy aquí, no veo a nadie, estáis ahí, claro. Hasta de morir. Dios, estoy hasta las pelotas de morir, quiero matar ya. Venga.
Última Fortnite y nos metemos en el Titanfall. Que ya sé que no lo juega nadie, pero yo lo juego porque me gusta, soy un tío raro. ¿Vale? Vamos a ver el pase de batalla. Comprar. 950 y lote de batalla. Tío. Consigue pavos. A ver lo que nos cobran. 5 pavos. 500 pavos, 100 de bonificación. Fortnite, 10 pavos, 1000 pavos. Joder. Pues no es caro esto ni nada, macho. 2500 pavos más 300 de bonificación. 60 pavos, 100 pavos. Venga, me voy a comprar 10.000 pavos, no se pague. Una coña. No se me va la pelota, tíos. ¿Qué dices? Por favor, profesor. Nada. Te hablo, pero no me has oído. A ver, ¿pero dónde estás? Si no estás aquí. A ver. Volumen de la llamada entrante. Pues no te oigo, Carmen. Pero no te has metido en la aplicación. ¿O sí? Aquí estoy más solo que la One, Carmen. ¿O te has metido y has salido? Que no te he oído. A ver, ahora. Habla. Tío, hola, Carmen. Tú y yo ya hemos hablado. A ver. Dame un segundo, que igual tengo que ponerlo por fuera. A ver, micrófono. No. Disable select the sound device. Espera, Carmen. Speaker. A ver, ahora, Carmen. Hola, Carmen. ¿Por qué no se te oye, tía? No se oye. Tienes problemas de conectividad, pone aquí. Fellow Hister is having connectivity issues. Ah, mira, aquí otro. Ya se estáis metiendo, Pues ahora. Ahí se te oye descojonarte. Atención. Carmen, di. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, Krakens? Vamos, saluda, que voy a saltar. Hola, Kraken. Hola, Kraken. Buenas noches. Me parto, Carmen. Voy a ponérmelo aquí en el pecho. Pues si me lo bajo mucho, no te van a oír. Qué parto, tío. Ahora. No, me lo voy a poner aquí como los loros. Mira, Carmen. Esto es un parto ahí. Que quede claro. No, aquí, en este lado. Hostia, esto es que el Greg G no se ha puesto un móvil en el hombro con Carmen y otro amigo al online ni de coña. Vamos, si veis un vídeo del Greg G haciendo esto, Carmen. Bueno, di el nombre de tu canal. Mira, voy a poner aquí el micrófono aquí para que se te oiga mientras yo. Perdóname, Carmen, que yo estoy contigo, pero voy a meter tortas a cebollón. ¿Cuál es el nombre de tu canal, Carmen? Dilo. Es que no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Carmen García. En YouTube. Hay que buscar el. García hay un millón, pero ¿le has puesto el nombre, tu nombre propio o le has dado algún nombre diferente? No, el mío propio. ¿El tío propio? Pues tendrías que haberle puesto Carmen García Kraken. Porque esas van a salir Carmen García, van a salir 200.000. A ver si vamos a poner like a los vídeos de una Carmen García por ahí. Qué vergüenza. Oye, esto funciona muy bien, Está muy bien, se oye a la peña. Esto es maravilloso. Es la única que te has atrevido, tía. Hay 10 personas en directo, 9, unos cuantas hay. Joder, qué susto me ha dado este coño. Y es la única que me está saludando. De todas formas, Carmen, hay que decir que tú eres antigua alumna, entre comillas, del programa de certificación online. O sea, que ya nos conocemos, está claro. ¿Antigua y nueva otra vez? ¿Antigua y nueva otra vez? ¿Te has apuntado otra vez al programa o qué? Sí. Pues mira, hoy te has perdido una sesión. No vamos a hacer aquí spam, Hoy hemos hecho una sesión épica. La hemos colgado además en el WhatsApp. Pero vamos, no pasa nada porque le diré a Laura, nuestra coordinadora académica, que vuelva a poner el ejercicio a los antiguos alumnos, por así decirlo. Pero ha sido un ejercicio muy difícil. Muy complicado. Por cierto, Carmen, oye, una pregunta. Aprovechando que estamos aquí hablando en vivo y en directo, mientras yo me pego un leñazo aquí en... Dios. Oye, hemos trabajado... ¿Tú has trabajado conmigo el ejercicio de... déjame que me concentre, tía. El de Mazda CX-5, el de Jin Bai Tai, ¿te suena? Jin Bai Tai, no te suena, ¿no? ¿O sí lo hemos hecho? Sí. Ah, ¿lo hiciste conmigo? Vale, es que ese se lo he puesto yo a tus compis presenciales y lo han flipado. Me voy a tirar. Hasta luego. Mut, saluda, Carmen, anda. ¿Qué tal, Carmen? Un placer saludarte, Kraken. Este mood es un caballero, es la reversa en bicicleta.
Vamos, vamos, cógelo todo, hombre. Ahí, ya, me voy a tomar esto. Carmen, es muy difícil estar hablando en el Mijisi, matar y tener cierta gracia virtual. Pero como yo soy un crack, ya está, ya está. Y tenemos... Te dejo tranquilo, me voy al chat. Venga, vale. Beso, Carmen. Qué crack eres. Besito. Ya me quedo. Me quito aquí el cacharro este. ¿Veis cómo es tan difícil Carmen aquí saludando? ¿Eh? ¿Qué pasa, Axel? La que estaba hablando es Carmen. ¿Has visto qué voz tan bonita tiene Carmen? Si es que es una crack en todos los aspectos. Gracias, Carmen, por ahí, por darme soporte auditivo, sonoro y ponte. Cuidado, señor. Gracias, Mood. Sí, señora, tú sí que lo vales. Ya estás ahí, ahí, ahí. Pero que se oye bien, ¿verdad, Carmen? Se puede utilizar perfectamente. Si la gente quiere participar, pasa como dice Ariel o Axel, no sé qué le ha dicho, dice, se pierde un poco la magia. No importa, joder. Hombre, salvo que, yo qué sé, alguien no esté contento con su voz, no quiera oírse. Ahora, si estuviéramos en un canal de 100.000, que serán de 100.000. O sea, eso lo digo yo, que será un canal de 100.000 suscriptores, tardaremos más o menos, pero los tendremos. ¿Os atreveríais a hablar en directo? Sí, ¿no? Y además, teniendo la ventaja, y lo digo de corazón, que puedes promocionar tu blog, tu página web, siempre y cuando cumpla las normas internacionales, como digo yo, no hagamos aquí publicidad de porno duro, ni cosas así. ¿Qué cogemos? ¿Qué cogemos, Guille? ¿Qué cogemos? No cojas nada, no cojas nada. No cojas nada, que va muy bien. Y no cojas más madera, Guillermito, macho. Vale, dejadme un momentito que me concentre. Vas en dirección contraria, ahora vas bien. Vamos a quitarnos la mesa esta. He dicho que nos la quitamos. A ver si pone algo. Está genial el Mijisi. Me lo pongo aquí en el móvil y entra perfectamente todo el audio, pero vamos, de la leche. Vamos a buscar aquí a toda la banda, tíos, que esta es la última partidita. Luego hacemos un Titanfall y a dormir. Tan ricamente que aquí en España será la 1:30. He de deciros que tenemos previsto y programado la partida del Sniper Free, ¿vale? Siguiente mapa. Joder, qué susto, macho. Es que de verdad. Yo de todas formas debería hablar menos y concentrarme más, porque un día os vais a enfadar conmigo, con cariño lo digo. En el sentido en que, ¿para qué coges más madera, pichón? Si ya tienes 540. 4.25, 37, 36, muy empatado. La verdad es que sí. Vamos hacia el centro, mapa. Nos queda todavía un paseíto. 4 minutitos. Es mejor no pasear por mitad de la campiña. Por si hay alguien que está aquí mirando. Maniobra Loco Iván de vez en cuando. Ya he dicho más de una vez que la maniobra Loco Iván es una maniobra que hacían los capitanes de submarinos soviéticos o rusos, como queráis. Mejor soviéticos. Para intentar saber si algún submarino, sobre todo de la Marina norteamericana, le seguía. O sea, que es un submarino que va navegando, ¿eh? Dirección noroeste, da igual, y de repente hace y daban un giro de 360 grados. Es decir, volvían al mismo rumbo para saber si le seguían. Eso no lo sabíais vosotros. Claro, no habéis visto La caza del octubre rojo, peliculón donde los haya, Sean Connery y este otro, ¿cómo se llama? Ya lo diré. The Hunt for the Red October. La caza del octubre rojo, esa gran película. Estoy viendo otra vez Las crónicas de Riddick, tíos. Estoy en la cinta perdiendo chicha, ganando músculo. Y me he visto, ya os dije, estaba viendo 2012, que me la he visto ya. He visto Wrath of the Titans, he visto también esta de los titanes, que ya me la termina de ver. Bueno, ven, Liam Neeson ahí, como Zeus, repartiendo tortas. Os leo, me voy a quedar con las ganas de entrar. Joder, Ariel, macho. Pues ya no abro otra vez la sala, Ariel. Pobrecillo. Nada, el próximo directo abrimos. Claro. Si no os metéis, yo sé que da mucho... Eso. Mucho miedo meterse. Por aquí hay un colega seguro. ¿Qué os jugáis? Cuidado, ¿eh? Pues está ahí haciendo sus cositas. Vale. Vamos. Vamos, Guille.
Lo que no puedes hacer, Guille, es dudar a la hora de construir. O construyes o no construyes, tronco. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver, tíos. Nos cambiamos de highway y nos tiramos. Hasta luego, Lucas. A ver, con cuidadito. Estamos ya casi en la frontera. 1.50, señor. Tiene que haber alguien por detrás, seguro. ¿Cuánto vamos de directo? 1.50. Sí, sí, no, es la última partida, seguro. Pero tengo un monazo de Titanfall y tal que os lo flipáis. Te vas a quedar con la gana de entrar. ¿Eh? Soy gilipollas. Pero gilipollas del copón. Vale. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Venga, vamos a hacer el Fortnite. Bien, Guillermín. Última. Lo siento, tío, se estaba mirando el chat y se me dio la pelota. No se puede ya, no. Pero un momento, lo abro otra vez. Pero tenéis 9 minutos, ¿vale? A ver. Os vuelvo a pegar el enlace. ¿Cómo sois, joder, cómo sois? A ver. Inicia sesión para chatear. ¿Pero cómo que inicia sesión? Si yo soy el moderador. Momentito, momentito, momentito. A ver, momentito, 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 que os lo pego. Tranquilidad. ¿Habéis visto las Xbox One Custom con el halcón? No, pero macho, ahora que me lo has dicho. No, te has iniciado sesión. Claro, inicia sesión como educar la voz. En vez de Guillermo Morante, dando un segundín. Vamos a hacer la última prueba del directo antes de iniciar. A ver, Mutantex. Es que, joder, tengo aquí 4 cuentas de Gmail. De repente se me mete con una, de repente se me mete con otra. Va, ahora sí. Ya estoy como Mutantes. Ahora, os pego la sesión. Uno. Don Guillermo, dice la chica que me gusta, que si le puede regalar un doblaje y que está enganchada a su canal. Claro que sí. Dile cómo se llama, que la vamos a saludar en directo. Hala, os he puesto ahí el enlace. Pegad eso ahí. Haced clic y pegadlo en vuestro navegador. Yo lo abro aquí. Joder, este ya ha saltado, colega. Bueno, yo salto, pero vamos a estar concentrados en el... Es que nos quedan 4 minutos. Vamos a hacer la prueba. Si os metéis, cabronazos. A ver. Voy a cerrar aquí el Hitsi para que me meta en la sala. Un momentito. Wait a minute. Ahora, ya está. Ahora sí. Yo ya estoy en la sala, ¿vale? O sea que esto funciona. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a abrir la cámara total. Ahora que estamos aquí todos conectados. Última prueba que tenéis, ¿vale? Yo lo tengo abierto, o sea que esta es la aplicación. Voy a salir aquí de... Voy a salir al menú principal, dadme un segundo, que no se oiga aquí de soniditos ni nada, ¿vale? Bueno, yo voy a poner aquí gracias por estar en Crack de momento. Yo la tengo abierta, insisto, ¿eh? Cracks. Y dándole al like, anda, vamos. Gracias por estar ahí, Kraken. Venga, meteos en la sala y hacemos aquí unas risas. Gracias por estar ahí. Esa tilde Guille, Krakens. Se llama Marisa. Marisa, eres una crack. Death, saluda a Marisa. Marisa, Kraken. Recibe un saludo muy cordial. No seas bestia, tío. Ya. Pues eso. Yo tengo abierto. Os doy un minutito. Carmen ya ha entrado. Si alguien entra, bien. Pero tenemos 2 minutos. Que es que os digo en serio, tíos. Que estamos ya... A ver. ¿Dónde está? Aquí, el tiempo. 1.54. 1.54 de tiempo ya de misión. O sea, que estamos fuera. Y de todas formas, sí, Titanfall. Porque tenemos el Sniper 3 pendiente, pero no. Va a ser que eso... ¿Vale? Claro, Carmen ya ha hablado. Ahora vosotros. Os doy un minuto. Es vuestra oportunidad. Mut. Sí, señor. Cuenta 1 minuto. Pero entrad y decir hola, joder. ¿Qué os cuesta? Ahí, justamente en el logotipo. Mira, ahí, de Mutantes. Muy bien, muy bien. Venga, decid hola. No os atrevéis. Ese es el problema. Que no os atrevéis. Esa vergüenza, esa cosa. Sí, pero tiene que ser... Bueno, si es en la versión del móvil, ese es el Cynical Cheatdown, o sea que guachiguay. Dice Axel, yo para el siguiente directo. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro. Ariel, dale cera. Joder, solamente estáis chateando. Y Tony.
Aquí hay 9 en la sala. Y aquí no hay nadie. Dice Titanfall. Os quedan 30 segundos. Vuestra oportunidad para pasar a la gloria o fuera. 20 segundos. Bien, bien. Mut, haz la cuenta atrás, tío. 15 segundos. Vamos, Krakens. Vamos, hombre, seréis mierdecillas de Cizola, joder. Están acojonados. No se atreven. Vamos. Os reto a que os metáis en la sala. Vamos. Huevoncillos. Soy la hostia. Mucho piquito, pero luego estáis aquí todos. Basta, basta, basta. Mut, cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Anselmo, ya. 4, 3, 2, 1. A mí también me gustó ya. Ahora, habéis perdido la oportunidad. Sois unos caguetas, tíos. Carmen, muy bien. Los demás, ala, colgado. De todas formas, mañana, si hay sesión, abrimos otra vez el directo y abro sala. Ya veréis cómo alguien se apunta. Bueno, Krakens, ¿cómo le va a gustar a Marisa la voz de Anselmo si es que Anselmo es? Anselmo también es un seductor, ¿verdad, Anselmo? ¿Tú en tus tiempos mozos has tenido así cierto éxito virtual? Yo me las llevo de calle. Me ligué 2 Linux y luego un Fortran, que estaba muy buenaco, ¿eh? Y 2 Cobol. Esas estaban buenorras. Ya. Un Fortran, Cobol. ¿Algún Basic? No, eso es demasiado antiguo para mí. Ah, ya. Bueno, o sea, ¿y Linux has dicho que sí? Sí, claro. Y luego hay un CryEngine que me tiene loco. ¿Un CryEngine? Sí, motor gráfico, coño, no tiene ni puta idea, macho. No, pues yo qué sé, yo no lo sé, yo juego, no programo. Anselmo. Pues sí, un CryEngine. Y le tira los tejos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se tira los tejos a un CryEngine? CryEngine. Pues es muy fácil. Hay que ver qué megapíxeles tienes. Hay que ver qué megapíxeles tienes. Desconecta, Anselmo. Adiós, no sé qué he dicho. No, no has dicho nada. Hay que ver qué megapíxeles tienes. Joder. Eso, mirad, apuntad, ¿eh? Te dejas sin trabajo, Carmen, totalmente. Si quieres... Ya es una pena porque... ya no se puede recuperar. Pero bueno, Axel, tú ya... Bueno, si no hubieras perdido contra el Semo, perdemos todos. La próxima vez que queréis ligar a alguien, o sea, ligar con alguien y tal, hay que ver qué megapíxeles tienes. Ya está. Krakens, vamos a hacer que era es 0:48 aquí. Os lo digo en directo, que tengo aquí el reloj mundial programado. Joder. Ahí voy, que por cierto no he quitado el sonido, menos mal que no me han llamado todos mis amantes y tal. Reloj mundial. Aquí, que no sé si tengo... Aquí tengo 5 minutos más, o sea que son y 48, no hay 53, pero en Nueva York son las 18:53, 18:50, en Ciudad de México 17:50, en Miami 18:50, en Bogotá 17:50, Argentina más o menos... Bueno, ya sabéis, 6-7 horas, según la franja horaria, ¿vale? No me agobiéis. Y aquí en España, hora de Madrid-París, 0 horas 50 minutos. A la 1 os quiero todos vestiditos, gallumbos limpios, braguitas limpias y a saco. ¡Hala! ¿Ya le habéis dado like? Pues ya le estáis dando. Krakens, os quiero. Voy preparando... ¡Chao! Gracias por haber estado ahí. Voy preparando el botón. Ahí. Larga vida y prosperidad. Adiós. Adiós. Ya ha sido tu momento de gloria. Adiós. Ya, máquina.